cómo hacer un filtro de agua casero. El día de hoy vamos a averiguarlo. Primero que nada, vamos a usar un botellón plástico y le quitamos la etiqueta. Ahora con un bisturí le cortamos la parte inferior. Esto lo reciclamos y así les queda. Como paso a seguir, con un cautín le perforamos agujeritos en la tapa. Así nos queda. Ahora otro botellón, le cortamos su parte superior. Así nos queda. Con paso a seguir, en un costado le abrimos un huequito, que les queda así. Ahora al botellón que le quitamos la parte trasera le ponemos una primera capa de algodón. Empujando, empujando. Así nos queda. Ahora le ponemos un poquito de gas antiséptica encima al algodón. Luego encima ponemos una capita de arena de río. Poniendo la capita. Para la siguiente capa le ponemos gravilla pequeñita. Así vamos. Ahora le agregamos una capita de carbón vegetal. Ahora agregamos una capa de gravilla mediana. Ahora una capa de piedritas de río. Nuevamente ponemos una capita de arena de río. Y por último una pequeña capita de carbón vegetal. Listo, ahora ponemos esto encima de la otra botella. Y recuerda el huequito que le hicimos a la parte de abajo, ahí ponemos un poquito de gasa. Y en el otro extremo ponemos un recipiente para que salga el agua súper filtrada. Y ahora vean lo que pasa cuando agregamos agua sucia. El agua empieza a salir limpia. Después de un tiempo, toda el agua que habrá salido limpia del filtro, que de por sí está bastante limpia, habrá pasado a través de la gasa y quedará un agua totalmente limpia en el recipiente final. Es un filtro muy genial. ¿Pero cómo funciona este superfiltro de agua? Bueno amigos, cada una de nuestras capas es filtrante. Su propósito es eliminar partículas no deseadas. Hablemos en particular de dos capas. La primera, la de carbón, la cual tiene una superficie lo suficientemente porosa para que cualquier partícula no deseada quede atrapada en esta. La otra capa importante es la gasa antiséptica, la cual, por efecto de la gravedad y la capilaridad, va a permitir que el agua se adhiera a esta y en ella queden algunas partículas no deseadas. Si se dan cuenta, detrás de todo este genial filtro hay mucha ciencia: gravedad, capilaridad, capas filtrantes. Es algo supremamente interesante. Ahora bien, hay varias cosas que aclarar de este genial filtro. Primero que nada, el agua resultante que sale de aquí, si bien se ve totalmente limpia, en serio está muy limpia, es probable que pueda tener algún microorganismo, por lo cual lo recomendable es hervir esta agua. Ese sería el primer paso para eliminar pues cualquier microorganismo. El siguiente paso a entender de este genial superfiltro es entender que si bien esta agua está bastante limpia y bastante purificada, es entender que el uso principal de esa agua va a ser de limpieza o quizás para darle a alguna planta. Pero el último uso que tendría este filtro sería de supervivencia extrema, en situaciones reales de supervivencia donde no se cuenta con absolutamente nada de agua. Y aún así, en un caso de supervivencia extrema, lo recomendado y obligatorio sería hervir el agua limpia resultante para eliminar, como les dije, cualquier tipo de microorganismo que por casualidad pueda estar en esa agua. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, en el video debajo de nuestro filtro teníamos una cajita o algo que le diera mayor nivel a nuestro querido filtro y que por capilaridad se diera el paso del agua a través de la gasa hasta el vasito o el recipiente final. Entonces ustedes pueden poner simplemente una caja o cualquier cosa que quieran debajo de su filtro para que quede a un nivel mucho más alto que el recipiente final, para que les quede perfecto el filtro. Y bueno chicos, fue muy interesante el filtro de agua casero que hicimos el día de hoy. Si les gustó este video, recuerden seguirme en todas las redes sociales como Faber Burgos Sarmiento. Faber Burgos Sarmiento en Facebook, Faber Burgos Sarmiento en Instagram, Faber Burgos Sarmiento en YouTube. Y nos vemos en el próximo video.